La púa todo el mundo le tiene miedo y es una cosa muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es tener método. Sin embargo, si ustedes no tienen su mano izquierda en buen estado, ustedes no van a poder hacer nada con la mano derecha, por más que la entrenen. Porque la velocidad comienza desde la mano izquierda, es decir, desde el legato, que va a ser el siguiente punto a ver. Ok, la púa, primero que nada, van a tener que hacer una serie de ejercicios que son muy aburridos, pero que son muy buenos, porque les va a dar control, les va a dar sentido incluso rítmico, porque van a tener que trabajar con su metrónomo. Van a adquirir fuerza, la fuerza de la mano derecha es muy importante para que puedan sostener continuidad, es decir, consistencia al tocar. Es decir, si ustedes hacen esto. Como si fuera una mandolina, ¿no? Esa es la púa. Y bueno, ¿cómo se toca y cómo se debe agarrar la púa? Para que ustedes puedan conseguir este sonido. Ustedes tienen que tener mucho cuidado en cómo están apoyando la púa sobre la cuerda. Hay un error muy recurrente, que es tocar la púa no de manera paralela a la cuerda. Es decir, escuchen la diferencia del sonido. Es porque la púa la estoy tomando de esta manera. Es un error muy, muy, muy común. Ustedes deben tener mucho cuidado de que la púa tiene que estar perfectamente paralela a la cuerda. Para que el sonido. Salga sin ruidos y sin cosas raras. Aparte de que al tocar así te va a restar velocidad, van a ensuciar su audio y van a generar muchos problemas, sobre todo cuando pasen de cuerda a cuerda, que ese va a ser, es el apartado final de nuestro capítulo, ¿no? Ok, cuando ustedes ya pueden conseguir eso, ustedes van a tocar de esta manera, van a poner su metrónomo, una velocidad que ustedes puedan trabajar bien y van a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, con dos cuerdas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cuando ya les haga esto, va a hacer un compás en la cuarta cuerda y otro compás en la tercera cuerda. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok, ya atendiendo eso, ahora lo van a hacer en todas las cuerdas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Conseguido eso, obviamente su metrónomo lo van a poner a la velocidad que ajuste y que pueda sonar bien. Aquí hay un principio, no importa la velocidad a la que toquen, lo que importa es la limpieza con la que lo toquen. Es decir, lo lento es rápido. Si ustedes lo practican lento, pero conciso y con limpieza y todo eso, finalmente va a salir rápido. Pero si lo practican tratando de tocar lo más rápido posible, pero desordenado, así es como se va a grabar la imagen en el cerebro y así siempre van a tocar y va a generar un vicio, un error que es muy difícil de quitar en el futuro. Tienen que empezar ya con la puesta entrenada a sincronizar. Hay un ejercicio muy bueno para sincronizar, que es agarrar la cuarta cuerda. Ya para entonces, ustedes ya van a poder tocar así. Segundo traste, cuarto traste. Hacen esto. Cuando se consiga eso, van a empezar a usar sus legatos, sus ligados. Es decir, con su mano izquierda van a hacer. Sincronizado. Ok, eso lo tienen que practicar un montón para que suene padre.
Ya pueden cons y ya consiguieron hacer eso, bueno, pues ahora van a pasar de cuerda a cuerda. Esto es algo bien interesante. Pueden ustedes utilizar, ya para que se escuche musical, sus escalas que previamente aprendieron aquí, ¿no? Va a utilizar, por ejemplo, la escala número 3 pentatónica en sus notas bajas. Fíjense. Agarran con la cuerda al aire. Eso ya está dominado, ya lo practicaron. Ahora, ¿recuerdan cuando pasan de cuerda a cuerda? Bueno, aquí lo van a aplicar. Logrando esto, pasar a la siguiente nota, que es el re, y luego al mi, y luego al sol, y luego al la, va a ser muy sencillo. Simplemente tienen que sincronizarlo y trabajarlo primero de sexta a quinta, de sexta a quinta, de sexta a quinta. Cuando ya se pueda, agreguen la cuarta. Y siempre con su mano izquierda siendo ligado. Aunque estén usando la púa, pero la mano izquierda tiene que trabajar. Ya que esto ya está sonando bien y que ya, wow. Le ponen ganancia al asunto y suena mucho más fácil, mucho más rápido. Practiquen con la guitarra desconectada o limpio con poquito drive. Nunca practiquen con mucha distorsión porque después, cuando quieran tocar fuerte, no se va a poder. La manera en que tienen que pulsar la púa no es fuerte, es nada más con una firmeza, con consistencia. Si tocan demasiado suave, va a dar una sorpresa, porque es diferente tocar con un procesador de efectos, lleno de compresores, de distorsiones y de sonidos raros, a tocar en vivo con un amplificador real. Un amplificador real no tiene tanta ganancia como uno piensa. Lo que pasa es de que no tiene tanta ganancia para que la guitarra sea un instrumento dinámico, que puedas tú bajarle. Entonces, tienen que tocar con la púa, con firmeza, con fuerza, sin manchadez. Es decir, hasta que el sonido no empiece a ensuciarse, todo va a estar bien, pero con firmeza, bien, sin timidez. Tienen que hacer esto. Tocan una nota y con la púa pulsan desde abajo. Alternado. Sin quitar estos dedos del diapasón. Bueno. Llegando aquí, van a hacer lo mismo en la segunda cuerda, pero sin quitar los dedos hasta cuando se les requiera. Chequen. Índice, medio, anular, meñique. Se quedan todos pegados y sigue. Índice, medio, anular, meñique, índice, medio, anular, meñique, etc. Se ve simple, pero no lo es. Se requiere fuerza y mucha limpieza, tanto con la púa como con la pulsación, para conseguir esto. Ustedes van a conseguir mucha fuerza en su mano izquierda y su púa va a tener alternancia, siempre alternado, siempre alternado. Son cuatro, son series de cuatro notas por cuerda. Y por último, cuando ustedes toquen, háblese con púa o con legato, su mano tiene que estar total y completamente pegada al diapasón. Entre más se levantan los dedos para pulsar ciertas notas, hay desperdicio de fuerza, desperdicio de tiempo. Se aleja la mano de la guitarra y esto no va a funcionar. Ustedes tienen que tocar siempre con la mano pegada a su diapasón. Sé que es difícil a veces, pero tienen que trabajarlo.